En esta ocasión os voy a enseñar un vídeo rapidito y cortito para que penséis un poquito qué es lo que puede estar pasando. Bueno, pues supongo que mucha gente estará pensando que el boxer se está vengando a partir de lo que le está haciendo la niña, que le está despertando y le está empujando. Eso en un principio es una humanización o antropomorfización de la conducta, como si el perro fuese otro niño que está siendo como desproporcionado a la hora de vengarse. Entonces vamos a ver que eso no es así. Y para saberlo, pues hay que por lo pronto entender qué tipo de comportamiento es este, qué es lo que está sucediendo y ver un ejemplo similar a este en otro momento. Aquí lo que vemos es que el perro simplemente está aquí durmiendo a sus asuntos. La niña empieza a molestar al perro. Entonces el perro se sacude por el sobresalto y tiene una conducta de desplazamiento. Esta conducta le ayuda a liberar precisamente esa tensión que le acaba de subir por medio de la conducta que ha hecho la niña. Entonces, para entender que esto es una conducta de desplazamiento y no es un tipo de venganza extraña, por lo pronto debemos entender que los perros, vamos a decir que si quieren resolver algún problema a nivel tipo venganza o algo parecido, simplemente pues agredirían. Como lo harían con otro perro. Cuando un perro tiene un problema con otro perro, simplemente le muerden. Y es una manera bastante más, vamos a decir, normal, canina, de descargar frustración o lo que sea con algún individuo con el que han tenido un problema. En este caso, da esa impresión como tan humana de que esto es una especie de venganza. Pero ahora vamos a ver un par de ejemplos de lo que son conductas de desplazamiento y veremos la naturaleza de estas conductas. Entonces aquí lo que vemos es que la perrita esta está montando aquí bastante jarana, está como muy contenta de estar por aquí, entonces está muy excitada y está intentando buscar interacción con Chica. Vemos como Chica está saliendo del interés por medio de no mirarla e ignorarla. ¿Vale? Y vemos como la perrita pues sigue haciendo muchos comportamientos para provocar la atención de Chica. Entonces al final Chica a veces pues entra en frustración, entonces la hace esta especie de marcajes como pidiéndola que le deje en paz, mostrándose un poquito más hostil. Y aquí es donde viene la parte interesante. Vemos toda la tensión que está montando la perrita con tanta excitación y al final Chica pues tiene esta conducta de desplazamiento, ¿vale? Que sería una conducta fuera de contexto, ¿vale? Que en este momento es rebozarse compulsivamente, ¿vale? Y rascar. Moncho también está percibiendo la tensión de la perrita y también tiene otra conducta de desplazamiento, y entonces los dos automáticamente se ponen a rascar y, como vemos, funciona también que la perra enseguida pasa de ellos y baja.